Bueno, aquí estamos con Hermes. Buenos Hola, días. Norma, ¿cómo te va? Buen día, yo vestido de azul hoy. Hermoso. Hoy soy el príncipe azul de las pichuchis argentinas. ¿Qué tal? Vos sabés que la expresión del príncipe azul es antiquísima. Eso viene de 500 años atrás, donde se pensaba que los nobles tenían realmente sangre azul. Viste que se habla de la sangre azul. Sí. Era porque eran muy blancos, no tomaban sol, se quedaban mucho y se diferenciaban de la plebe que tomaban, estaban en los palacios. Cosechando. Y en el año 1550, más o menos, la reina Isabel I de Inglaterra impuso una moda, era una monarca con mucha influencia en Europa, la moda de empolvarse de blanco y de pintarse las venas color azul. Porque eso le daba como mayor transparencia y mayor juventud, aparentemente. Y fue una moda que se impuso en todas las cortes europeas. Pero era la aristocracia nada más. La aristocracia, sí. El que iba a trabajar al campo no se pintaba las venas. Se cortaba las venas, más bien. Bueno, Normita, sí, porque trabajaban realmente mucho. Voy a enseñar alguna clase de costura. Me falta la máquina de coser, pero yo saco de acá, miren, el triqui triqui, vamos a coser. Ay, triqui triqui. Ya le puse aceite a triqui triqui. Sí, había quedado olvidado. Y les voy a enseñar cómo embolsar todo un vestido con la forrería y todo cosido por dentro con la máquina de coser. Perfecto. Lo voy a hacer bien en detalle, traje varios pasos para que lo entendamos bien, ¿eh? Perfecto, te escuchamos. Bueno, vamos a tener... Si venimos con la saga de las clases anteriores, ¿no es cierto? Un trasero y un delantero que dibujamos y la forrería se corta con el mismo molde, con el mismo tamaño que la tela principal. En este caso vamos a hacer de cuenta que el azul es la tela principal y que este natural es la forrería. Justamente lo hice en dos colores distintos para que se vea bien. Vamos a hacer el mismo trabajo en el trasero y en el delantero en forma separada. Y fíjense, vamos a coser... forro con tela por los reveses, ¿no es cierto? Pero no vamos a llegar, vamos a empezar primero por el escote y no vamos a llegar, vamos a dejar unas colitas sin coser. Después vamos a cerrar también la sisa, pero lo recomendable es primero cerrar el escote y fíjense lo que hacemos después. Volcamos así, por el derecho de la tela, y volcando todas las telas hacia el lado de la forrería, o sea que tengo tres telas acá, vamos a hacer un pespuntecito interno, bien en el bordecito de la forrería. De esa manera, naturalmente, la tela va a doblar donde hay una sola tela, no donde hay tres telas. Entonces, de esa manera, siempre el forro queda escondido y no se ve. Que es el problema que tienen a veces las sisas, que el forro se sale para afuera y que se ve. Con ese pespuntecito interno no les va a pasar. ¿Tá? Una vez que cerraron el escote que hicieron el pespunte interno, hacen lo mismo con la sisa. También dejando la colita sin coser, vuelcan y hacen el pespuntecito interno. Después la otra sisa, vuelcan y hacen el pespuntecito interno, igual en el delantero que en el trasero, ¿está? Una vez que yo tengo eso, fíjense, acá, no sé si se alcanza a ver bien en la cámara, fíjense cómo queda el pespuntecito interno, eso hace que vuelque la forrería para adentro, ¿está? Y vamos a tener preparado un delantero y un trasero. Uno de los dos lo vamos a dejar del revés, lo vamos a poner del revés y el otro va del derecho. Miren, así como los tengo yo acá. Este está todavía del revés, sin dar vuelta. Este está del derecho. Y vamos a embolsar esto, miren. Pongo el bretel adentro del otro bretel. A ver si me alcanza a poner ahí. Ahí está, fíjense. Acá salió el que estaba del derecho. Y voy a coser... Esta colita del bretel azul con azul, recuerda que tiene que tener uno del derecho y otro del revés, y la forrería con la forrería, cosido por dentro. Lo hacen, por supuesto, en los dos breteles esto, ¿está? Una vez que lo tienen cosido así, forrería con forrería y tela con tela, yo voy a volcar, fíjense, y ya me queda... tomadito por dentro y tomadito por dentro. Acá queda un poco desprolijo porque yo lo hice con un alfiler. Para ver un poquitito el modelo terminado, fíjense, ya acá lo tengo terminado, miren cómo quedó terminado adentro, fíjense los pespuntes, pero ¿qué pasó? Yo de un lado ya lo tengo terminado, del otro lado lo dejé a propósito porque nos quedan unos pequeños agujeritos, sin coser, que era la parte que llegábamos con el pespunte, pero no llegábamos hasta el borde. Entonces quedan unos agujeritos. ¿Cómo hacemos con estos agujeritos? Hay que volver hacia atrás. Hay que volver hacia atrás el bretel, como desembolsarlo de nuevo. Fíjense esto que vamos a hacer así.
Entonces llevan a la máquina de coser y cosen de este lado y cosen de este lado por dentro. ¿Eh? Lo vuelven como a desenhebrar, a sacar de vuelta para afuera y cerramos este lado y este lado. Hacemos lo mismo en los dos breteles y por supuesto que ahí ya nos queda terminado. ¿Cómo se puede además terminar este vestido? Fíjense que es muy fácil. Toman esto y vienen cosiendo el vestido, haciendo coincidir bien la colita de acá, bien la unión de la forrería. Yo voy a coser así y también puedo embolsar todo lo que es la costura de costado de la prenda, ¿está? Fíjense, coso y coso así. Y también me queda terminado lo que sería el lateral del vestido. Fíjense. ¿Sí? Todo cosidito por dentro, todo cosidito por dentro. ¿Eh? Por aquí, por allá. Voy a coser el otro lado, así lo vemos también. ¿Eh? Hacemos así. Cosemos por acá. Venimos cosiendo, si tengan la precaución de que les coincida bien este costadito. ¿Eh? Entonces coso. Coso, me faltan unos alfileres nomás, Norma, y ya termino. Fíjate, y queda todo, todo cosido, todo el vestido, por supuesto. Este es un vestidito mini, mini. Se puede usar en una musculosa también, ¿eh? Sí. Pero fíjense que de esa manera nosotros podíamos tener cosidito todo el resto del vestido, ¿eh? Y es muy sencillo, es muy, muy fácil de realizar. Se evitan las vistas que a veces salen para afuera, salen hacia afuera. Y se embolsa todo con la forrería. Claro. Por lo demás, le digo, una prenda, un vestido con forro, siempre tiene mejor caída sobre el cuerpo y no marca tanto los rollitos como un vestido sin forro. ¿Ah, sí? Si ustedes quieren un vestido que les caiga bien, que disimule un poco las gorduritas, los rollitos que tenemos, es siempre con la, esa es la función de la forrería. Ajá. ¿Está? Un vestido perfecto. Que no es forrado siempre marca más. ¿Está? Claro, marca más. Bueno, el príncipe azul se despide, ¿no? Yo voy y agarro la máquina de coser, que ya la tengo aceitada. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Chao, Norma. Chao, gracias. Chao, nos vemos, ¿eh? Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Mónica Astudillo, que nos va a tejer un lindísimo saco a crochet.